arranca otro fin de semana con mucho automovilismo. El turismo carretera tiene una cita en el Autódromo de La Plata con fecha doble. El puntero del campeonato es Valentín Aguirre. El informe de Carburando para Punto de Noticias. El Autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata, donde estamos ubicados, será sede de un nuevo compromiso para el turismo carretera. No será un compromiso más para la categoría más popular que tiene la República Argentina, porque será una fecha doble. Tres series el día sábado, más la competencia final, y tres series el día domingo, más otra competencia final. Una vez finalizada la carrera del día domingo, cuando miremos el campeonato, los 12 mejores ubicados de este torneo en la tabla de posiciones serán quienes definan el campeonato 2020 del TC. Obviamente que hasta ahora no hay ningún clasificado, pero ya algunos tienen la tranquilidad que más allá del resultado que puedan llegar a tener en este escenario, están casi metidos, como por ejemplo el puntero del campeonato, Valentín Aguirre. Con respecto a lo que puede suceder este fin de semana en la definición de la etapa regular, esto dicen algunos protagonistas del TC. Tuvimos dos, digamos, las primeras carreras bastante malas, con resultados muy pobres, que no nos dio la posibilidad de poder sumar bien. Y sí, las últimas dos carreras sumamos fuerte y nos pudimos meter entre los 12 ahí, a pocos puntos. Bueno, tendremos que tener dos carreras buenas, poder sumar bien y estar peleando adelante. Hay que salir a ganar, hay que salir a buscar ganar, y si no se puede, estar lo más cerca del podio posible. Siempre que pasan estas cosas, o se suma mucho o se suma poco, porque si caes bien con el auto, te va bien en las dos carreras y son muchos puntos, y si caes mal, se te complica. Luego de haber escuchado a los protagonistas del turismo carretera que estarán definiendo la etapa regular, recordemos que el sábado, o sea mañana, y el domingo se van a disputar dos carreras del TC, y ahí comienza a definirse después, en el próximo capítulo, que será en el Autódromo de Buenos Aires, una semana después, la definición de este torneo. En el orden internacional tenemos que hablar una vez más del Stock Car brasileño, que estará corriendo este fin de semana en el circuito de Curitiba, en Brasil, con la presencia del argentino Matías Leonardo Rossi. Desde La Plata, Carburando, informó Mauricio Mancillo.